buenos días. Canto de entrada es el número 547. 547. El día de hoy celebramos esta Sagrada Eucaristía por las benditas ánimas del purgatorio, por la salud de Rosa Sánchez y la salud de Luisa Colmenas, por el eterno descanso de María Ortiz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora, pues dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes,
a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Habitó entre nosotros. A todos los que lo han recibido, les ha concedido que fueran hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo he dicho: El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenos días. Hoy no les voy a hacer preguntas para que no estén nerviosos. Dentro de la liturgia de la Iglesia Católica, una vez terminado el tiempo de Navidad, hemos iniciado el así llamado tiempo ordinario. De hecho, hoy es el segundo domingo de los 34 que están distribuidos a lo largo de este año y que son interrumpidos por el tiempo de Pascua y luego por el tiempo por el tiempo de Cuaresma y luego por el tiempo de Pascua. Y así como en cada uno de estos tiempos se resaltan aspectos especiales de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en Navidad su nacimiento, su infancia, en la Cuaresma su vida de penitencia invitando a la conversión y en Pascua la alegría de la resurrección. En el tiempo ordinario se resaltan otros muchos aspectos de la vida, doctrina y mensaje de nuestro Salvador. Todos estos tiempos litúrgicos se basan en el acontecimiento central de nuestra redención obrada por Jesús, el Hijo de Dios. Esto no solo lo recordamos, sino que lo actualizamos, estos dichos misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Eucaristía, o sea, en la Santa Misa, que diario se celebra y de manera especial el domingo, que es el día del Señor, la Pascua de la semana. Ahora bien, el bautismo de Jesús fue el acontecimiento con el cual comienza la misión
de nuestro Mesías. De este acontecimiento nacen dos experiencias fundamentales que acompañarán a Jesús a lo largo de su vida y de su ministerio. La relación con Dios como Padre y el hecho de actuar siempre bajo el impulso del Espíritu Santo. Muchos de los males y sufrimientos que padecemos los seres humanos son el resultado de ciertos comportamientos de ciertos hombres contra Dios, contra nosotros mismos. De ahí que para los cristianos las guerras, el hambre, la pobreza, las enfermedades, el desempleo, no son solo males que causamos los unos a los otros, sino que son considerados también como pecados. Porque las ofensas que hacemos a los demás son ofensas que infringimos de una u otra manera a nuestro Padre, a nuestro Creador, a Dios. En este contexto, llamar a Jesús, como lo hace el Evangelio, como lo hace el Bautista, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es mostrar lo que realmente hizo a lo largo de su vida: curar enfermos, dar dignidad a los que no lo tenían, compadecerse de los que sufrían, librar a los que padecían de todo tipo de esclavitudes. Este era el modo que Jesús tenía que quitar los pecados, poniendo remedio a los efectos negativos y dolorosos que dichos pecados causan en las personas indefensas, en los más débiles. Jesús, lleno del Espíritu de Dios, recorría las aldeas curando enfermos, expulsando demonios y liberando a la gente de todo mal, de la indignidad y de la exclusión. Jesús iba a los que la sociedad consideraba los marginados, los excluidos. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Jesús contagia salud y vida. Jesús lleva la buena nueva, lleva la alegría. Las gentes de Galilea lo sienten como alguien que cura, porque está habitado por el Espíritu y la fuerza sanadora de Dios. El Espíritu de Dios es una fuerza transformadora que, al igual que a Jesús de Nazaret, nos hace ver todo desde la misericordia y la compasión. La obra del Cordero no está acabada, porque el dolor, el sufrimiento de las personas como efecto de los pecados de otros siguen estando ahí y nos rodean por todas partes. ¿Qué me toca a mí? ¿Cuál es mi misión? Porque recordemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nosotros somos hijos de Dios, sacerdotes, profetas y reyes. Y dice San Pablo, somos miembros del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia. Por lo tanto, somos nosotros una extensión de Jesucristo. Jesucristo recorría las aldeas curando, sanando, expulsando, pero compartía algo. Compartía algo que tenía. Ay, Padre, pues es sencillo, porque era Dios. O sea, sí, pero no. Ustedes lo han sentido, ¿no? O sea, cuando se acerca una persona, dicen por ahí, con mala vibra, que hasta como que te enchinas y, híjole, lo saludo porque es mi cuñado, pero si no, ni lo saludar. Bueno, o quien sea, ¿no? Cuando ustedes se acercan a la gente, ¿qué siente la gente? Porque tu cara, tu rostro, tu persona habla de lo que estás viviendo por dentro. Aunque tu boca diga estoy bien, todo lo demás dice, híjole, pues si estuvieras bien, esa cara no tendrías. Y así pasa. ¿Qué proyectas tú como hijo de Dios,
como templo del Espíritu Santo. Sí, sobre ti no se posó la paloma, no posó el Espíritu Santo, pero sí recibimos al Espíritu Santo desde nuestro bautizo. Y entonces cuando hablas y criticas, ahora está el fenómeno de los teléfonos celulares, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando dos personas se están peleando? Hay diferentes clases de personas o de personalidades o de acciones, ¿no? Se están peleando dos, ¿qué es lo que la mayoría hace? ¿Sí están despiertos? Se están peleando dos personas, dos niños o lo que fuera, dos personas, dos mujeres. ¿Qué es lo que hace la mayoría de gente? Grabar. Hay otra que no graba, pero se entretiene. Hay otra que se va. Y hay otra que trata de intervenir. Y a veces le va peor porque le sueltan un catorrazo. Los que se estaban peleando se dejan de pelear y dicen, no, pues vamos a pegarle a este ahora para que se le quite. ¿Qué clase de cristiano eres tú ante esas situaciones? No, vente, no es nuestro problema, déjalo. No es nuestro problema, vámonos, no te metas. Bueno, si se están metiendo de balazos, ¿verdad? Pues sí, no te metas. No, eso no me incumbe. O sacamos el celular y grabamos. This is the message from the gospel for all of you, young guys, young kids. Because this is happening in your school, in your middle school, in your high school, or even más chicos. What kind of man are you? Are you the one that records and then uploads the video or share among your friends? Oh, ha, 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 ha. If that's you, shame on you. I don't think your parents raised you to be like that. Man or woman, you know, doesn't matter. This is the message from the gospel. When people see you, what is it that people see? Just an angry kid? Someone that is being forced to do something? I don't want to go to school. I don't want to come to mass. It's boring. Come on, grow up. Grow up. What kind of Christian are you? Because yeah, right now your parents might bring you, you're behind, and seat you en la silla, en la banca. What's going to happen when you're in college? When you don't have your parents? Oh, I'm going to be free. I'm going to be able to do what I want. Uh-huh. I'll see you in rehab. Been there, done that. Trust me. Don't be smart. Don't pretend to be smart. Choose. You need to have your own personality. You need to have your own personal relationship with God. And you have to start now. Because your parents se partieron la espalda so that you could have this opportunity. So what kind of Christian are you? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Anunciamos el mensaje? ¿Grabamos? ¿O simplemente digo, ese no es mi problema? Que se encargue otros. El padre, para eso se hizo padre. No tiene nada que hacer. Piénsenle. Decía un padre que conozco, échense ese trompo a la uña. Que el Señor nos permita discernir realmente quién soy yo como cristiano. Y aquellos que son padres, ¿qué clase de padres están siendo?
qué clase de fe están transmitiendo, qué clase de valores están transmitiendo. No es sencillo, ciertamente, no es sencillo, porque tenemos nuestra humanidad. Pero somos una extensión de la iglesia. Así que cuando ustedes escuchen que la gente critica a la iglesia, pues siéntanse ofendidos porque están hablando de ustedes. Ustedes son la iglesia, no nomás el cura. Sí, el cura es un cabeza dura, pero pues ustedes también son la iglesia. Dejemos los berrinches para los niños de pecho. Aprendamos a ser cristianos. Aprendamos a ser el cuerpo místico de la iglesia. Amén. Juntos nuestra fe, digamos, creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, Poncio Pilato padeció, sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre, rico y lleno de misericordia, y oremos por todo aquello que está en nuestro corazón y por cada una de nuestras intenciones. Para que la Iglesia supere las divisiones y permanezca unida en un solo espíritu y en un solo propósito común, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los líderes políticos y gobernantes encuentren inspiración en los valores del Evangelio y gobiernen con honestidad y justicia, roguemos al Señor. Para que todos los que han trabajado por los derechos civiles vean resultados de sus esfuerzos en el trato que damos a los demás, roguemos al Señor. Para que todos los que sirven a nuestro país permanezcan seguros, especialmente los miembros del ejército y nuestros socorristas nacionales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestra comunidad de fe conozca a Jesús en el pobre, el inmigrante y el discapacitado, roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, especialmente aquellos que ustedes tienen en su corazón. Roguemos al Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Canto número 7, 3, 4. Hazme un instrumento de tu paz, y un día ya odio que me yo tu amor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, para que cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y redención de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Canto de comunión es el número 573, 573.
Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Hay algunas fechas importantes para considerar y pues tomarlas en cuenta, ¿verdad? Anotarlas en nuestro calendario y participar en nuestra parroquia. La Escuela Católica San José tiene muchas diversiones planeadas para la Semana de las Escuelas Católicas de este año, que comienza el domingo 29 hasta el sábado 4 de febrero. La Semana de las Escuelas Católicas estará repleta de celebraciones de la parroquia, la comunidad, los estudiantes, las naciones, las vocaciones, los maestros, el personal y los voluntarios. La Escuela Católica San José ofrece clases de preescolar y de jardín de infantes a quinto grado, de mediodía o de día completo, con maestros que eligen un entorno fiel para nutrir el aprendizaje de su hijo. Usted está invitado a experimentar la escuela en nuestra casa abierta anual el viernes 3 de febrero, comenzando con la misa escolar en la Iglesia Católica San José a las 9 de la mañana, seguida de un recorrido por la escuela y las aulas. Tendrá la oportunidad de hablar con el personal y los padres de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Se proporcionarán refrigerios, así es que venga con hambre. El espíritu de la Escuela Católica San José está vivo y bien gracias a usted. Esperamos verlos en persona compartiendo el regalo de nuestra atesorada comunidad católica, brindando educación de calidad desde el año de 1955. Reserva esta fecha también para el evento en persona de la 43ª subasta anual de la Escuela Católica San José, el sábado 25 de febrero. Y estamos muy emocionados de organizar nuestra cena de gala en persona, con artículos de subasta silenciosa y en vivo, el sábado 25 de febrero. Antes del evento, también organizaremos una subasta en línea y promociones en restaurantes locales. Los fondos recaudados por este evento son vitales para mantener la matrícula asequible para las familias que asisten a nuestra escuela. Recoja una copia del boletín de este fin de semana ubicado en el Nardex, aquí en la mesa que está a la salida, para que obtenga más información. También el quinto Rosario Mundial de Mater Fátima Internacional ha elegido a la diócesis de Yakima para organizar el evento internacional el lunes 20 de febrero. Es un día feriado. Yo creo que muchos no trabajamos y pudiéramos hacer lo posible para participar. Es el día del presidente. En la Catedral de San Pablo en Yakima. El evento se transmitirá en vivo desde más de 6 países y otros canales de redes sociales. Todos están invitados a participar en este importante evento. Como preparación para ese día, habrá 2 próximos domingos durante la hora de café, que es aquí en el salón parroquial. Se mostrarán videos sobre Nuestra Señora de Fátima, la importancia del Santo Rosario y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Por favor,
oren por el éxito de este importante evento. También tendremos consagraciones para niños entre las edades de 4 y 12 años. Si están interesados, pueden recibir más información. Aquí vamos a estar a la salida. Pregunten, por favor, y consideren participar de este gran evento. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado, pueden ir en paz. Que tengan... la Virgen. Ya me quería yo llevar la Virgen. Olvidadizo. De mi parte. La Virgen peregrina la estará llevando la familia Hernández Vega. Que tengan bendecido fin de semana. Canto número 719.